El Comité Cívico de Pérez Celedón una vez más hizo el llamado a los padres de familia para que este jueves, viernes y lunes no envíen a los estudiantes a clases como una medida de presión en torno a las guías sexuales tan cuestionadas durante las últimas semanas. Pues el día de mañana y del pasado mañana y el lunes entrante, pues se les está invitando a todos los padres de familia que entren en una lucha. Frontal a través de esa huelga de esos tres días, para que sus hijos y sus hijas se abstengan de mandarlos a los centros educativos en protesta contra esta aberración. En el Ministerio de Educación Pública respondieron acerca de esta petición de forma clara: y es que ningún estudiante está obligado a llevar estas guías. Sí, un padre, familia. De, no desea que su niño o su niña o su joven reciba educación sexual en décimo y un décimo nivel, pues hace una nota, una carta al colegio haciéndolo saber y exime al muchacho de recibir educación sexual. La idea del comité es unirse a la intención nacional de quitar estos programas lo más rápido posible, apoyo que también le dio la municipalidad de Pérez Celedón con un acuerdo del Consejo Municipal hace semanas atrás. El Ministerio de Educación sepa que además de las 22 municipalidades que ya hoy están en contra de esta situación, porque ahí vi que habían como 13 municipalidades. No, no, son 22 municipalidades que están en contra de esta aberración, más la cantidad de... Miles y miles de padres y madres de familia que estamos en contra de que a los hijos de nosotros se, se nos adoctrine con algo que evidentemente va a permear nuestros principios y valores de familias. En el MEP ven como inconveniente que los estudiantes de niveles donde estas guías no se aplican dejen de asistir al inicio de lecciones este jueves. Grado no tiene ningún problema, no hay programas de sexualidad nuevos, solo para décimo. Eh, nivel, entonces no tendría sentido un estudiante de escuela o de materno, kinder o de primer, tercer ciclo hasta tercer año de colegio, no tendría ningún sentido de que no asista porque a ellos no les implica este eh, el programa de educación sexual y como les digo es opcional, no es que se les va a impartir, además Pidieron analizar los programas a fondo, ratificando que los estudiantes pueden ser eximidos de llevar esta formación con solo una nota al inicio de clases. Los programas de educación sexual están guindados en la página del Ministerio de Educación Pública. Eh, por favor, consúltenlos, leanlos, los Y si aún así, después de analizarlos, no están de acuerdo con esta educación que se pretende en cuarto año de colegio, pues bien pueden eximir al estudiante igual que en educación religiosa, se hace a principio de año. Pero sí les pediría que primero que nada analicen la, eh, los programas de sexualidad en esos niveles para que eh, por sí mismo conozcan lo que se pretende dar. Habrá que esperar este 8 de febrero para conocer si los padres de familia apoyan el movimiento o el inicio de clases transcurre con normalidad.